Hola amics, amigues, hem vingut avui fins a la inauguració de la tercera Fira Nacional de Novel·la Romàntica que tindrà lloc en aquest lloc tan emblemàtic de Benicàssim, la Via Anna, la Biblioteca del Mar, una fira que estarà fins a aquest diumenge 1 de juliol. Anem a pegar una volteta. Ens acompanya ara Patricia Artero, la directora de la tercera Fira Nacional de Novela Romàntica. Patricia, què tal? Hola, què tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se presenta esta feria nacional ya, de carácter nacional? Bueno, pues es nacional porque tenemos aquí autoras de toda España y se presenta con muy buena pinta porque ya en el acto de apertura podéis ver el ambiente que se respira. Hay mucha ilusión entre todas las invitadas y encima contamos con esta maravilla de instalación que es Villa Anna, así que puede salir mal. Háblanos un poco del programa, Patricia. ¿Cuántos actos tenéis programados en esta tercera feria? Bueno, pues este programa lo hemos elaborado de una manera diferente, porque le hemos querido dar un poquito un enfoque muy particular y no hacer las típicas presentaciones, no hacer las típicas mesas redondas, sin huir, por supuesto, de lo que importa, que es hablar del género. Entonces, bueno, pues las presentaciones las hemos enfocado como entrevistas, tertulias en las que se plantean determinados temas sobre el género y las autoras pueden hablar de sus últimas novelas. Tenemos un encuentro de géneros que a mí me hace particular ilusión, que ponemos en la misma mesa, sentamos autores de negra con autores de romántica, así que les planteamos un mismo tema para que se traten desde los diferentes puntos de vista. Bueno, desde mañana a las 11 de la mañana que abre las puertas esta instalación y hasta las 9 que la cierra, tendremos aquí eso, constantemente actividad literaria y con la visita de principales autoras nacionales y principales editoras nacionales. Amics, amigues, ens acompanya ni més ni menys que Sara Lark. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, ya. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Es un placer para mí y la gente son muy gentiles, todos mis lectoras, todos querían fotografías y el ambiente aquí me gusta mucho, cerca del mar y esa casa es magnífica. Creo que va a ser un festival muy, muy bueno. Es muy bonito que la gente se emocione, ¿no? con tus novelas. Sí, ya, me encanta verlos y hablar con ellos y oír sus historias y es siempre un placer para mí estar con mis lectoras y conocerlas. Y a los lectores, ¿no? A tus lectores. ¿Con qué novela se queda Sara Lark de todas las que ha escrito? Mi preferida, mi preferida es la canción de los maoríes y la isla de los mil fuentes. Hay novelas, muchas de las tuyas, ¿no? Están inspiradas en Nueva Zelanda. ¿Qué significa para ti ese lugar? Es un país muy interesante para las historias que yo escribo. Tiene una naturaleza única, una historia muy interesante que para mí es importante porque mis libros siempre tienen un background histórico y entonces necesito un país con una historia que no es demasiado triste o que no es demasiado aburrido.
y Nueva Zelanda tiene una historia corta, pero muy bien documentada y muy interesante, más pacífica que, por ejemplo, Australia o África, y la relación entre los colonistas y los maoríes siempre es un tema interesante. Entonces, Nueva Zelanda es ideal para este género. Los escritores, supongo que tendréis un lugar especial donde inspiraros o donde escribir, ¿no?, vuestras historias. ¿Dónde surge ese lugar para Sara? Sí, yo tengo una finca en Los Gallardos, en Andalucía, cerca de Mojaca, cerca de Almería. Y en esta finca tengo un montón de caballos y otros animales que necesitaban hogar. Es un refugio para caballos viejos y caballos pobres. Y entonces me hace muy feliz de dar un hogar a todos estos animales. Y por eso siempre gracias a mis lecturas que lo hacen posible. ¿Habías estado antes en Benicàssim? No, nunca, no. En esta región hasta estoy aquí por la primera vez. ¿Qué te parece? Ya hasta ahora solo he visto mi hotel, que es guapísimo, ya, genial, la piscina es genial y todo, y el mar, claro, pero se dicen que es una ciudad magnífica y mañana vamos a ver más. ¿Te vas a quedar mucho tiempo aquí? Hasta domingo. Hasta domingo. O sea, todo lo que es la feria, ¿no? Sí. Bueno, pues espero que te guste, espero que disfrutes de esta tercera feria y que vuelvas, porque aquí es como tu casa. Sí, claro. Eso es, a mí me encanta el mar, entonces todas las ciudades que están cerca del mar normalmente me encantan. Sara, pues un placer y muchísimas gracias. Gracias a ti. Se acompaña ahora el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Benicàssim, Javier Alonso. Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, muy contentos y muy satisfechos de poner en marcha este año la tercera feria de novela romántica en Benicàssim, en un lugar como este, Villana, un lugar magnífico donde poder disfrutar de un género como la novela romántica, que en el pasado era un género como muchas veces hemos comentado, mal mirado, y que hoy en día está llegando a millones y millones de lectores y generando ese sentimiento que creo que es importante mover en nuestro pueblo. La tercera feria nacional. Sí. Es que sea nacional ya es un gran paso. Es una gran apuesta que está desde este ayuntamiento, por supuesto, pensando en que hay que apoyar alto y hay que apoyarse alto y hay que empujar con fuerza. Y creo las autoras que están viniendo aquí, con toda la organización que se está montando y las actividades que se están generando, creo que se da un impulso con fuerza para que Benicàssim tenga otro punto, otra forma de atraer a ese turismo que por un pico o por otro no venía de otra forma a venir. Y al que tenemos aquí, que pueda disfrutar de momentos como el de esta tarde junto a Sara junto a Juan Bolea, que como he dicho antes en la estrella del acto, una gran persona, dos personas de altísimo nivel cultural y con los que da mucho gusto compartir los instantes.